Este sábado 2 de marzo se llevará a cabo el despegue de SpaceX Falcon 9 para Demo 1 del Centro de Control Kennedy, ubicado en Cabo Cañaveral, Florida, en el que será la primera prueba de vuelo de la cápsula Crew Dragon de la NASA, misión no tripulada hacia la Estación Espacial Internacional. Se trata de la primera misión de prueba de este tipo de nave espacial y un cohete estadounidense, diseñada y operada comercialmente para humanos, indicó la NASA. La prueba de vuelo no tripulado Demo 1 demostrará la capacidad para lanzar con seguridad a la tripulación a la estación espacial y regresarlos a la Tierra. SpaceX comandará el lanzamiento de Crew Dragon y Falcon 9 desde el histórico Centro de Control Kennedy, que supervisó el despegue de las últimas 15 misiones del transbordador espacial. La NASA y SpaceX utilizarán los datos de Demo 1 para prepararse aún más para Demo 2, la prueba de vuelo tripulado que llevará a los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley a la Estación Espacial Internacional en el mes de julio. Asimismo, la Agencia Espacial Estadounidense validará el rendimiento de los sistemas de SpaceX antes de enviar a la tripulación a bordo del vuelo Demo 2. El equipo comercial trabaja con Boeing y SpaceX para diseñar, construir, probar y operar sistemas de transporte humano seguros, confiables y rentables a órbita terrestre baja. Ambas compañías estiman realizar pruebas de vuelo con astronautas de la NASA en 2019, lo que restablecerá la capacidad de lanzamiento humano hacia el espacio y desde la Estación Espacial Internacional. Notimex.